Bienvenidos a La Vida es Bella, un magazine semanal producido por Base TV para toda la familia. Antes de empezar el programa de hoy, me gustaría daros las gracias por todo el apoyo, por todos los mensajes que nos estáis enviando nuestros telespectadores desde España y también desde Latinoamérica. Muchas gracias, de verdad. Y sobre todo, os quería explicar o comentar una reflexión personal, que es la de que a veces cuando empezamos un proyecto o tenemos un cambio de trabajo o lo que sea en la vida, siempre tenemos una especie de inseguridad, de miedo. Y os quiero animar a que, aunque tengáis miedo, aunque tengáis inseguridades, hazlo con miedo, hazlo con inseguridades, porque al final todo saldrá bien. Así que antes de empezar, pues quería daros las gracias. Y para el programa de hoy os presento las secciones que veremos. Empezaremos con las imágenes de la semana y toda la actualidad. Veremos nuestro espacio musical, que también se estrena hoy, con los premios de MTV Awards 2023. Después nos pasaremos a la sección de publicidad digital y actualidad. Y para el último bloque tendremos una entrevista muy interesante con el escritor Carles Luria, que nos presentará su libro ¿Cómo matar a un lector? O sea, que quedaros con nosotros porque será muy interesante. Solo el título ya llama mucho la atención. Y por último, estrenaremos otro apartado también que se llama Cosas que no sabes, con un publicista y creativo que ha creado campañas de nivel internacional, Mario Gascón. Así que quedaros con nosotros porque estoy segura que valdrá la pena. Queridos telespectadores, empezamos nuestro programa con la sección Las imágenes de la semana con una persona que es muy especial para nosotros, que es nuestro colaborador y asesor de imagen, Josep Pons. Bienvenido, querido Josep. Muchas gracias, querida Rafaela. Un gran placer, un gran honor y felicidades por el exitazo de tu programa. El primero, hoy es el segundo. Nuestro programa. Bueno. Nuestro programa, porque aportación modestísima. No, para nada. De hecho, quería decir que, aparte de gestionar tus salones de peluquería, tienes un curso especializado en imagen, imagen superior. Integral. Asesoría y realización de imagen integral homologado, titulación oficial, efectivamente. Fantástico, Josep. Sí. Te quería, antes de que empezaras con las imágenes, te quería agradecer por toda tu implicación en el proyecto, que ya es una realidad. ¿Cómo no? Como hablábamos el otro día en tu programa en Gran Vía Radio, que además os quiero invitar a que sigáis a Josep los martes a la una en Gran Vía Radio, que está haciendo un super programa interesante con unos colaboradores fantásticos que me han encantado. A personas como tú, que están en el programa y aportan un valor añadido impresionante. Bueno. Efectivamente, esta tertulia natural de especialistas destacados opinando de la actualidad del día a día, sin corsés y condicionantes de ningún tipo, como aquí. Por eso estamos. Donde ponen corsés, un servidor no va. Totalmente, Josep. Así que vayamos a tu sección. ¿Qué nos puedes explicar sobre la vuelta al cole? ¿Qué tal? Buena pregunta. Esta semana ha salido La Vanguardia, un título muy lamentable. España es el país líder en fracaso escolar. Muy grave, con más horas lectivas. Algo no se está haciendo bien. Y por mi experiencia como consultor en el Ministerio en Madrid, en reformas educativas, formador de formadores y aquí en la Generalitat, en las reformas respectivas, debo de decir que es algo que hay que afrontar. Hay que hacer la formación en función del escenario de la realidad. Menos teoría, más práctica. Aprender del maestro en el día a día, en la realidad. Porque yo que estoy colaborando en la Facultad de Económicas desde hace muchos años y colaborando con el doctor Jaume Gil Alusia, que es el presidente de la Real Academia, estamos de acuerdo con muchos catedráticos que pasa en las carreras, incluso en los másters. Lo que es la teoría tiene poco que ver con lo que es la práctica y las necesidades del mercado laboral. Es algo que hay que afrontar de todas, todas.
horas. En cuanto al alumno en general, bueno, pues hay que acogerlo, hay que hacerle ver que tienen la oportunidad de tener un objetivo importante, de ser buenos profesionales, que la voluntad le puede al talento, que si han tenido fracaso escolar no importa, empiezan un camino nuevo y que hay que, y eso los profesores nuestros los tienen porque han sido exalumnos y están en esta filosofía humana de la proximidad, de la humanización, de los valores y sobre todo del día a día de apoyar y de decir una gran verdad que lo has dicho tú ahora, querer es poder, hay que creer, hay que trabajar, hay que tener voluntad, constancia y disciplina, algo que no vende hoy en día y con constancia se consigue. Destacan más los que tienen voluntad, constancia y disciplina que los eruditos. Pasa igual que en el mundo del fútbol, ¿verdad? Ejemplos de Maradona, de Ronaldinho, supergenios, pero que han terminado muy pronto y de forma lamentable. Otros que son constantes duran mucho más y mejor. Nuestros exalumnos son nuestra mejor garantía y te puedo asegurar, querida Rafaela, que se basan en la voluntad, la constancia, la planificación, la organización y el control de la calidad. Somos testigos completos de esta filosofía porque os tenemos aquí en el programa también y la actitud y lo que reciben a través de, claro, de la filosofía de tu claro, escuela, por ejemplo, es, claro, es algo maravilloso. Qué importante lo has dicho, la palabra clave, actitud. Si tú no tienes una actitud positiva de amor por lo que haces, de entrega, de superación, de mejora constante, de innovación, ¿cómo los alumnos van a seguirte? ¿Cómo los vas a convencer? Imposible. Totalmente, totalmente, querido Josep. Pasamos a la segunda imagen, ¿te parece? Por favor, por favor. Beyoncé y el Renaissance World Tour 2023, bueno, que está arrastrando a celebrities. Un impacto mundial, ¿eh? Hay quien dice que es marketing, pero no, ella es la reina del sol, lo tiene todo, estética, belleza, marketing. Fíjate que es una mujer que es bailarina, cantante, por supuesto, pero además diseñadora, empresaria, es una mujer incansable. Está en la dinámica de lo que decimos, que no hay que poner etiquetas ni titulitis. Querer es poder, esforzarse, pluralizar en todo, mejorar, superarse. Ella lo consigue, vende lo que quiere. Bueno, tiene un calendario a tope y en el Renaissance este, que actuará en España, como sabes muy bien, y ahí estaremos a verla, por supuesto. Fíjate que ha superado algo. En Wall Street tuvo una actuación transmitida a nivel mundial que se olvidó de la letra de una canción y la machacaron. Pues algo así lo ha superado perfectamente. Lo digo porque todos, querida Rafaela, nos equivocamos. Totalmente. Y lo más importante es lo que comentas, la actitud y seguir adelante. Superación. Totalmente. Aprender del error. Totalmente. Bueno, pasamos a la tercera imagen de hoy. Josep, adiós a María Jiménez. Terrible. Yo la conocí, un temperamento, un carácter. Piensa que una chica andaluza de 15 años que cobraba 500 pesetas para ayudar a nivel de asistenta de domicilios, aquí en Cataluña pagaban 2.500 pesetas, no euros, recalquémoslo. Se vino a los 15 años, su madre la maltrataba, alcohólica, le pegaba, no tuvo madre, tuvo un tormento, así lo ha manifestado ella. Vino aquí y bueno, sin formación alguna de ningún tipo, todo un carácter, quedó embarazada, tuvo la hija, el padre no estaba, no existió, no se sabe quién, y posteriormente la carrera de ella, admirable. En aquellos tiempos que la mujer estaba relegada y bastante sometida, a ella no la relegó nadie ni la sometió. Todo un carácter, te lo puedo asegurar. Luego, su relación con Pepe Sancho, que según dijo ella, fue tormentosa bajo todos los puntos de vista, lo cual tampoco me sorprende, ¿verdad? Y bueno, tuvo la desgracia de que su hija tuvo un accidente, ella lo superó y ya el cáncer lo llevó de forma magistral. ¿Cómo, con qué positividad, con qué carácter, con qué resignación ella asumió hasta el último momento esta dolencia? Una mujer fuerte, curtida, admirable. Sin duda un gran icono y sobre todo también una mujer que ha abierto puertas y que sobre todo ha cambiado. Un ejemplo, un referente. Totalmente. Igual que hablábamos de María Teresa Campos la otra semana, efectivamente. Sí, sí, sin duda. Bueno, pasamos ya a la cuarta imagen. Montse Tomé, nueva entrenadora del equipo de fútbol, y la primera. Sí, bueno, es la asistente, esta asturiana, que es la asistente de Jordi Bilda, el ex seleccionador nacional, cosa que
que mucha gente no entiende, yo entre esta gente, sinceramente, porque se ha ganado el Mundial y algo tendrá que ver este señor, que era el ideólogo, que por cierto, su madre fue alumna nuestra en su momento, ¿sí? Cuando el padre era el preparador físico de Johan Cruyff en el Dream Team del Barcelona. Sí. Aprendía peluquería y el niño venía a verla y tal, una bellísima persona. He lamentado, porque conozco a la familia, la circunstancia de que ganando un Mundial se le destituya. Me es muy difícil de entender. Ella, Montse, es una mujer que estaba, que ha aprendido, que está al día, que parece ser que el equipo la apoyará, pero atención, Rafaela, superar un campeonato mundial es muy difícil. Todo lo que no sea esto es ir a menos. O sea, pero fíjate el mérito, España femenino, 8 años en la primera competición internacional, te gana un mundial. ¿Sabes cuántos años le costó a la selección nacional masculina ganar un mundial? 115, 118. Claro. O sea, fíjate qué mérito tan enorme. Y la gran lástima es que la gente se quede con la imagen de Rubiales y estas circunstancias y no de valorar el Mundial con el gran mérito que tiene. Totalmente. Es la vida, totalmente, es lo que hay, totalmente, lo que se hace y cómo llega a través de los medios de comunicación. Totalmente. Y bueno, esto ya no queríamos entrar porque en esta polémica, en ese sentido, no, pero es necesario en algunos momentos también, porque quizás pues estamos viendo una serie de daños colaterales. Claro. Bien, bueno. Es lo que es hay, la vida. Es lo que hay, y aquí decimos cada lo que uno, pensamos y sentimos, ¿verdad? Exacto, totalmente. Y a veces también hay situaciones en la vida que, bueno, propician que estos cambios. Claro, claro, ya lo decía Ortega, somos nosotros y las circunstancias, ¿verdad? Y tanto. La última imagen, sí. Georgina, deslumbrante, Georgina, icono Venecia, de las redes sociales, Venecia. Va de Barbie, Valentino la tiene como la gran top model, ostentosa, prominente, muy criticada. Le pasa como a Isabel Presley, la mujer más admirada y criticada del país. Esto suele pasar, se la critica mucho porque es muy lujosa, muy ostentosa, pero a la vez se la sigue, es una influencer que tiene mucha incidencia, que por cierto va a hacer una película, ¿verdad? Veremos ¿qué es lo que no hace Georgina hoy en día? Porque quiera, es lo que quiera. Exacto, es una marca muy potente. Es una marca muy potente, pero hoy en día hay mucha gente que lo puede hacer todo por el mero hecho de ser conocido, ¿verdad? Totalmente. No es como antes. Antes había que asumir una serie de méritos. Sí, exacto, ahora es diferente. El mundo ha cambiado. Y no pasa nada. Ya. La vida es maravillosa. La vida es bella. Bueno, querido Josep, bueno, es que tu espacio es que pasa volando. Yo estaría horas hablando contigo, de verdad, es un placer. Gracias, eres muy amable. El placer es mío, Rafaela, y te felicito sinceramente porque da gusto trabajar en un programa con esta organización y todo el detalle absolutamente trabajado. Fíjate que desde el año 75 estoy trabajando en las televisiones y me sorprendo de la capacidad de organización y de realización de este programa. Buah, me dejas sin palabra y esto no es bueno en un programa de televisión. De todo corazón. Muchas gracias, querido. Un placer, querida. Bueno, ahora mismo daremos paso a nuestra sección de música con Jaime Abalalejo. Hoy estrenamos nuestro espacio musical con el compositor y músico Jaime Abalalejo, que además es un profesional 5 estrellas que ha participado en más de 50 proyectos de cine, música, teatro, en fin. Jaime, es un placer y un honor tenerte con nosotros en La Vida es Bella. ¿Todo bien? Encantada de tenerte, Jaime. Igualmente, la vuelta al cole aquí, en el programa. Aquí está, la vuelta al cole, mejor que nunca y con música. Exactamente, con mucha alegría y con música vamos a aprovechar para hablar de los MTV Video Music Awards, que se estrenó, bueno, se hizo el pasado 12 de septiembre, y la verdad que tuvo muchísimos artistas invitados, que sí, bueno, tú de hecho lo viste, ¿no? Yo sí que lo vi y me ha encantado, bueno, sobre todo la actuación de Shakira, que creo que ha roto completamente los esquemas, exacto. Y aquí tuvimos quizás, no sé, un duelo con la Taylor Swift. Con Taylor, exactamente. Es que de hecho fueron las dos reinas de la gala, que fueron Shakira y Taylor Swift. Shakira, ¿por qué? Bueno, yo creo que todos lo sabemos. Todo el año que ha pasado Shakira también ha sido como, ha tenido momentos muy, muy álgidos en este año. Y ya el hecho de Shakira, su propia carrera, ha tenido mucho peso y se la ha galardonado precisamente en esta gala, se la ha galardonado con el, a ver si me acuerdo, Video Vanguard Award, que es un premio que básicamente lo que hace es premiar toda la carrera artística de ese artista. Entonces, lo que ha hecho Shakira ha sido con su actuación, coger y hacer un mix
de muchas canciones suyas que han tenido éxito durante toda su carrera y ha hecho una actuación de unos 10 minutos o algo así, que ha sido muy espectacular. Exactamente, y Shakira es la primera, además, la primera mujer latina Exacto. que consigue este premio, ¿cierto? No. ¿No? La primera fue Jennifer López. ¡Wow! En el 2018. Ay, también me encanta. Es igual, por tres años. Es mi otra diva. Es verdad. ¿Qué prefieres tú, Shakira o Jennifer López? ¡Wow! No te lo sabría decir. Depende del momento. Depende del momento del día. Hombre, yo creo que a nivel de musical sí. ha tenido con mucho más impacto Shakira por el estilo. Ha sido sí. un estilo mucho más, por así decirlo, mucho más distinto al de Jennifer López. Sí. Te hablo bajo mi ignorancia dentro del campo de este estilo musical, ¿eh? Bueno. Pero yo creo que Shakira ha tenido como un poquito más impacto sí. y también ha sido una artista como mucho más internacional a nivel música latina, de las primeras a nivel internacional. Y que también incorpora muchos ritmos, yo creo. Shakira sí. Es una artista que estás viendo su actuación y de repente saca unos tambores brasileños. Y a lo mejor hasta este momento yo no estaba conectada, pero salen los tambores ¿verdad? Y empiezo allí como a bailar, ¿no? A vibrar. Cierto, pero o sea, tiene muchos ritmos y tal, pero todo como muy shakiresco. O sea, Totalmente. Que tiene un estilo como muy, muy único. Lo trae a su estilo. ¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención de esta gala? Taylor, la otra diva, Taylor Swift. Que han sido, de hecho, las dos competencias, yo creo que han sido las dos protagonistas de la gala. ¿Y por qué ha sido también la otra gran protagonista? Ajá. Por todos los premios que ha ganado en esta ceremonia. Que ha ganado, los tengo apuntados, ¿vale? Sí. Mejor vídeo del año, antigiro de Taylor Swift. Mejor canción del año, antigiro de Taylor Swift. Mejor dirección de videoclip, antigiro, dirigida por Taylor Swift. Mejor canción pop, antigiro de Taylor Swift. Mejor artista del año, Taylor Swift. O sea, wow. ha ganado un montón. De hecho, acabamos antes diciendo los otros premios que han ganado otras personas, ¿vale? Otros artistas que han ganado alguna cosa en la ceremonia ha sido Artista Nuevo del Año, Ice Spice, Mejor Colaboración, Karol G y Shakira por TQG, Canción Hip Hop, Super Freaky Girl de Nicki Minaj, Canción de R&B, Shirt de SZA, no lo sé, no sé cómo se pronuncia, luego Canción Rock, The Loneliest de Maneskin, Canción Latina, Fangrave de Anita y Canción K-Pop, S-Class de Spry Kids. ¿Y cuáles son los parámetros para estos premios? ¿Lo eligen los seguidores? ¿Hay unas votaciones? Hay un mix. Pueden elegir los seguidores y luego también en colaboración con unas personas que, bueno, más o menos parecido a los Oscar y a los Grammy, que siempre tienen como sus personas que un poco ponen la nota, ¿no? Y deciden quién va a ganar, pero también se influyen mucho por todos los seguidores y el impacto que ha tenido según qué canciones, en este caso según qué videoclips. Fantástico. ¿Y la gala? ¿Qué nos puedes decir sobre la gala? Porque estos eventos generan una expectación increíble, sobre todo desde el primer momento, desde la gala, desde cuando empiezan a llegar las celebrities y pasar por la alfombra roja, ¿no? Como cualquier otra ceremonia de este estilo, de los Grammys y todo esto, una gala donde vienen pues, todos los artistas que han sacado alguna canción en aquel momento y que han tenido éxito, o artistas que no han sacado nada, pero que tienen una cierta relevancia dentro, en este caso, de la industria musical, pues que siempre van. Y lo que vemos siempre, vestidos muy estrambóticos, sobre todo hoy en día, que no sé qué está pasando, porque hay un montón de vestidos estrambóticos, la gente va. Yo el otro día estaba viendo el videoclip, un videoclip que estaban poniendo ahí de la gala, y había uno con los dientes de diamantes. Claro. Hay gente que está muy loca. Bueno. Pero sí, muy estrambótico todo, pero hay que reconocer que tiene que ser muy divertido estar ahí. Totalmente. Ojalá que, bueno, ya lo saben, si nos quieren enviar una invitación para el año que viene, allí estaremos en primera fila. Aquí estamos nosotros. Nosotros encantadísimos, ¿no, Rafaela? Pues fantástico, Jaime. Bueno, es un placer tenerte. No sé si quieres añadir algún punto más de cara a la gala. Lo que hay que añadir es que veáis la gala, que está en internet, está en YouTube, y están todas las actuaciones que también han sido muy famosas y muy populares. Las actuaciones, las más relevantes han sido las de Karol G, si no recuerdo mal, las de Demi Lovato, ¿sí? Anita ¿sí? y Maneskin. Oh, fantástico. Y la de Shakira, por supuesto. Y la de Shakira. Y desde La Vida es Bella queremos enviar también un mensaje a Shakira. Shakira, desde España, te queremos, ya lo sabes, te echamos mucho de menos desde Barcelona, así que nuestra enhorabuena. También quiero enviar una enhorabuena a la cantante brasileña y mi compatriota Anita, que también ha ganado un super premio. No, creo que es de la, sí, Anita, de la primera, la primera latina. Mejor puede canción ser, latina. Mejor canción latina. O sea que Latin Power, mujeres latinas al poder. Así que ya, Jaime, un placer tenerte. ¿Te gustan los regalos? ¿Te gusta recibir Me encantan regalos? Los regalos, por favor. Pues mira, hoy vamos a estrenar
una sección nueva que se llama la sección de regalos y también de patrocinios de La Vida es Bella, ¿vale? Estas tazas, por ejemplo, nos la han enviado una empresa de Zaragoza que se llama tazasconfotos.es y nos han hecho, mírate, que son chulas. ¿Esto es para mí? Esta para ti, por supuesto. Quiero venir todas las semanas aquí. Ya me gusta un poquito más el programa. Ya tenemos tazas para todos los colaboradores, así que ya lo sabéis. Si queréis enviarnos información, si queréis salir en el programa, en nuestro apartado de patrocinios, podéis contactar con nuestro Instagram enviándonos un mensaje interno a @basetv-.es. Y si no, también nos podéis enviar un email al email que aparece en pantalla, ¿de acuerdo? O sea que estaremos esperando vuestros mensajes para que podáis salir. Pueden ser empresas, si queréis poner publicidad, evidentemente. Y también nos podéis enviar cualquier iniciativa que sea solidaria. O sea, que estamos aquí para hacer que la vida sea bella para todos. Así que ya lo sabéis. Y sin más preámbulos, doy paso a la publicidad. Volvemos en un par de minutos, así que os esperamos. Quedaros con nosotros. Marcus Rashford, el futbolista preferido de Inglaterra, quiere mostrarte cómo conseguir tus sueños en esta guía positiva e inspiradora para la vida. ¿Eres un campeón? ¿Cómo dar lo mejor de ti mismo? Es una publicación de Editorial Base, disponible online y en librerías especializadas. El Hotel Lauria está situado en el centro de Tarragona y ofrece servicios especiales de alojamiento en la Costa Dorada a pocos minutos a pie de los principales lugares de interés turístico de Tarragona, como el Anfiteatro Romano, la Catedral, el Puerto Deportivo y las más bellas playas. A tan solo 15 minutos de PortAventura, reserva ahora con hasta un 20% de descuento. Utiliza el código de descuento La Vida es Bella en nuestra web o llama al +34 977 236712 y menciona este anuncio en recepción. Volvemos de la publicidad con una sección muy interesante que es la de Goyuri Ochoa con su apartado de publicidad digital y actualidad. O al revés, Goyuri. Al revés, da igual. El orden de los factores no altera el producto. Goyuri además es nuestra directora de arte, nos ha preparado esta imagen tan bonita que vemos aquí y además es propietaria de la empresa Mari Pymes. Bienvenida, querida Goyuri. Hola, aquí estaré todas las semanas fichando y hablando de actualidad digital y publicidad o publicidad digital y actualidad, como fantástico, quieras. Fantástico, fantástico, fantástico. Estamos en familia. En familia. Hoy sí vengo a hablar de actualidad digital más que de publicidad, porque vengo a hablar de cómo ha cambiado la forma en la que buscamos en los buscadores en Internet.
hace muchos años, y sí, muchos años ya, porque hace... Bueno, ahora voy a decir, no sé cuándo empezó Internet, pero hace más de 20, 25 años seguro, ¿no? Sí, los años 90, principios de los 90. Un dato que no he traído, pero bueno, da lo mismo. Fantástico, fantástico, aquí estamos para complementarnos. En el medievo, que era justo lo anterior a Internet, sí, sí. Allí se buscaba la información en las enciclopedias de casa, quién las tenía, o íbamos a la biblioteca. Pero después llegó Internet y cambió todo esto. Empezaron a entrar buscadores que cogían toda la información y nos la regalaban básicamente. Y llegó Google, y Google se coronó como el gran buscador y ha estado pues, 20 años siendo uno de los buscadores, bueno, o el buscador, el primero que todo el mundo va cuando necesita alguna información. Veremos qué pasa de aquí en adelante con las inteligencias artificiales. Pero de momento Google era el máximo buscador, o el primero en la lista de todos. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que de hace un tiempo para esta parte, la gente joven ha empezado a buscar en redes sociales. Claro, hemos tenido un cambio de tendencias, quizás por la parte generacional. ¿Cierto? Un cambio de tendencia total y absoluto. Uh-huh. Y ahora estaba, antes voy a decir chascarrillo, estaba con las chicas de maquillaje, que son veinteañeras, y les he preguntado, ¿vosotras dónde buscáis la información? Y me han dicho, en TikTok. Y digo, pues sí, hoy vengo a hablar de la gente joven que busca en TikTok y en Instagram, que son las dos grandes redes sociales. Fantástico, Yuri. ¿Y qué destacarías de estas búsquedas, de esta tendencia y también de, quizás, porque todos estamos ahora mismo con los móviles, ya hemos visto ahora las pequeñas interrupciones y todo lo demás? O sea, ¿esto se debe también a este cambio de formato, quizás? Que... Es una cosa que yo creo que va teniendo su proceso. La gente de 40, 50, 60, incluso la gente de 30 años, no son nativos digitales al 100%, pero la gente menor de 30 años ya ha nacido con todo esto a disposición. Uh-huh. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que nos volvemos, los humanos en general, en la vida en general, ya nos volvemos cada vez más vagos. La tecnología, todo nos ayuda a hacer menos trabajo, digamos, ¿no? Pues en redes sociales, en Internet, pasa lo mismo, cada vez somos más vagos digitales. ¿Por qué voy a estar una hora y media buscando información sobre no sé qué historia en Google si me voy a TikTok o me voy a Instagram, busco y lo estoy viendo? Claro. Directamente, o sea, no tengo que pensar mucho más allá, que recomiendo a toda la gente que nos ve que todo lo que busquen por redes sociales o donde sea, lo contrasten, hay que tener un poco de espíritu crítico, no todo es verdad, ¿vale? Pero sí que es verdad que a la hora de buscar, pues se ha vuelto muchísimo más fácil buscar en redes sociales lo que te interese. Claro, ¿y qué peso tienen, por ejemplo, los algoritmos? Porque es lo que decías, ¿no? O sea, a veces falta criterio, la gente puede encontrar algo que se ha viralizado y que puede que no sea verdad, que esto solía pasar antes con Twitter, por ejemplo, que incluso hay cuentas de famosos que son memes o sí, cuentas que no son reales y que hay gente que les sigue como si fuera realmente el oficial. El tema de los algoritmos es meternos en camisas de once varas, porque sí que te podría decir que Google, por ejemplo, se posicionó por ser uno de los mejores algoritmos y empezó a dar la mejor información, igual que está pasando en redes, que TikTok tiene un algoritmo buenísimo en comparación con Instagram y por lo tanto la gente se engancha más porque enseguida te pilla qué es lo que tú quieres ver, pero esto te lo cuento otro día porque es más técnico que de entretenimiento, ¿no? Claro. Y eso lo digo porque sí que quería contar hoy cómo ha influido esta tendencia en mí, por ejemplo, que soy una persona mayor de 40, no voy a decir cuántos, pero... y por si a alguien le sirve la información es que, por ejemplo, yo lo utilizo, esto de buscar en redes sociales, para buscar este verano restaurantes en las ciudades que he visitado. Claro, es lo que te iba a comentar, o sea, ¿qué tipo de información se suele buscar? O sea, ¿qué podemos buscar? ¿De todo? ¿Hay algo que hay que vigilar? ¿Qué criterios podríamos tener? Todo. Hay que vigilar incluso hasta el restaurante que vas a mirar, ¿vale? Pero sí que hay de todo, o sea, si tú vas a TikTok o a Instagram, te encuentras desde los restaurantes que yo decía que buscaba en vacaciones, como si tienes que buscar alguna cosa, por ejemplo, de un cuadro, el Museo del Prado de Madrid tiene una cuenta en TikTok que también recomiendo, que te va explicando con un profesional diferentes cuadros o diferentes esculturas y es súper interesante. Yo sí que lo trataría más de cara a ocio que a otras cosas, pero sí que es verdad que si tú buscas cómo hacer un currículum vitae, por ejemplo, también te van a salir vídeos de cómo hacerlo. Claro, bueno, es genial porque es una información muy práctica, muy visual y es lo que quiere actualmente la juventud, ¿cierto?
Bueno, Goyuri, ¿alguna cosa más que te apetezca añadir? ¿Alguna experiencia que hayas tenido? ¿Alguna anécdota? Porque ahora mismo hay que decir, por ejemplo, y aquí ya os lo digo, en breve tendremos también la cuenta del programa en TikTok. Estamos poco a poco. Yo tengo que decir que, bueno, yo soy más usuaria de Instagram de momento, pero hace nada abrí una cuenta en TikTok y me quedé bastante sorprendida porque en cuestión de minutos ya había tenido como 1000 visualizaciones. Entonces me quedé muy, muy sorprendida por el impacto que tiene también esta red tiene social. Tiene mucho impacto, tiene bastante menos que cuando empezó. Sí que así en modo de recomendación, TikTok tiene que ir con hora. ¿Y qué quiero decir con hora? Yo lo veo todas las noches, me gusta mucho, encuentro muchos temas que me gustan, recetas, bueno, cosas de gatos para dormir, cosas así. Y lo que tiene TikTok es que te busca, te pilla tan rápido como qué es lo que te gusta, que te empieza a mostrar todo el rato lo que te gusta y entonces hay que tener una hora y decir, bueno, hasta esta hora lo veo, porque si no puedes estar 4 o 5 horas seguidas viendo esta red social. Lo han hecho muy bien, igual que bien que lo han hecho para enseñarte entretenimiento, lo hacen para informarte. Claro, muchas veces acaba siendo un ladrón de tiempo, o sea, que hay que controlarlo y sobre todo de cara a los jóvenes. Goyuri Ochoa, un placer tenerte esta semana, nos vemos la próxima. Nos vemos la que viene. Así que bueno, seguimos, Goyuri, seguimos ahí. Que siga el baile. Bueno, queridos, ahora veremos una entrevista muy interesante. Quedaros con nosotros. Volvemos al programa con una entrevista muy interesante al escritor, novelista, periodista y articulista en Librújula, y también director de los talleres de escritura en La Coma Criminal, La Coma Criminal BCN, en Instagram, Carles Luria. Bienvenido, querido Carles. Es más larga la presentación que no la entrevista en sí. No, para nada. Con este currículum hay que mencionarlo todo. A ver, Carles, bueno, Carles ha publicado este libro que ya por el título llama muchísimo la atención. ¿Cómo matar a un lector? 57 métodos al alcance de todos los novelistas. Carles, ¿qué es lo que hay que hacer para matar de aburrimiento a un lector? Hay 57 maneras. No interesarle. Pasa que esto tiene gracia porque es una, aquí hay mucha ironía. La gente me pregunta, ¿cómo que matar al lector? ¿Y cómo que métodos? Hay ironías. Todas las maneras que tiene un novelista, o un poeta, o un cuentista, me da igual, para aburrir a un lector, para que el lector... Es tan fácil cerrar un libro. Claro. Entonces, ¡paf! Y lo pones al lado, ¿no? Y si tuvieras que quedar con una, ¿cuál sería? La matarle de aburrimiento. Aburrimiento. Que no le interese nada. Pero esto va bien para para los libros, para las pelis, para los programas de televisión. Totalmente. Las canciones, cualquier cosa, el aburrimiento mata. Pero hay que evitarlo a toda costa, porque si no es que... Ya cuesta que la gente compre un libro y que lo lea. Es decir, cuesta que la gente compre un libro y no lo piratee. Perdón, esto tenía que decirlo. He colado la información. Totalmente, totalmente. Absolutamente. Y tanto, y tanto. Y en cuanto a la inspiración, a tu proceso creativo. Sí. ¿Cómo lo...? Hay una frase de no sé quién, porque no me acuerdo, pero alguien importante dijo, mira, si la inspiración te pilla en la calle, y apuntas lo que tal, eres un mal escritor. Claro. Si la inspiración te pilla trabajando, eres un buen escritor. Claro que sí. La inspiración yo no me fío mucho, son horas. Horas. Pero es que, insisto, tampoco tiene mucho misterio. En todo son horas. Bueno, también está el talento. Hay que tener talento. Talento. ¿Qué explicas? ¿Qué quieres decir sobre el talento? Aquí estamos en un terreno pantanoso. Hay gente que dice que no existe, ¿no? Yo creo que sí existe, hay gente que está... Yo no lo llamo talento, yo lo llamo intuición narrativa, o sea, hay gente que la tiene y luego hace falta aplicar técnica, que por eso escribí este libro. Técnica, técnica narrativa, como todo. Claro. Pero hay que partir de una base de una... Y sobre todo, ¿sabes de qué hay que partir, sobre todo? De la pasión y de las ganas y de la necesidad íntima que tienes de contar cosas. Si no, yo tengo muchos alumnos, bueno, ya he parado ya el número, porque ya tenía demasiados, digamos, lo he rebajado un poco, y a todos ellos lo único que les pido es necesidad de contar cosas. Si no tienes esa necesidad, pues ¿para qué te vas a poner? Totalmente, la narrativa, trabajar la narrativa. Claro, y ganas de contar, ganas de crear mundos, ¿no? De ficción, de explicar el mundo a través de los libros que tú escribes, ¿no? Eso es muy bonito, además. Es fantástico. Muy bonito. Es fantástico. ¿Y qué crees que es más difícil? ¿Hacer reír
o a hacer llorar y emocionar? Mira, ayer me quitaron una muela. O sea, no se nota. Pero no, no, muela. No. No, ya, pero está ahí, ¿eh? Entonces, yo hice reír al dentista. ¿Sí? A mí me gusta mucho hacer reír. La mayoría de veces no hago nada de reír, pero bueno, da igual, lo intento. Y el dentista se rió. Y yo creo que todo el proceso de extracción, que fue espantoso, salió mejor porque el tío estaba contento. Claro, la actitud, lo que hablábamos. No, creo que es la base. Por lo demás, hacer reír es muy difícil. Uh-huh. Es muy difícil, por eso hay tan pocos libros. Claro, con un punto de humor y que la pocos, gente pocos, de se verdad, divierta. Yo siempre digo a mis alumnos, mira, yo planteo, yo qué sé, va un niño, es una hipótesis, un poco bestia, pero es una hipótesis. Va un niño por la calle de 5 años, lo atropella un autobús y tienes un drama. Claro. De hecho, tienes una tragedia. Yeah. Ahora, convierte eso en comedia. Totalmente. Eso es lo difícil. Muy interesante. Y consejos. Consejos, por ejemplo, para un novelista que quiere empezar ahora a escribir su primera novela, su primer libro. ¿Cuál sería el primer consejo o el consejo más importante que darías? O no me digas como a Hemingway, que decía, si me gusta tu obra, la voy a odiar, o sea, algo así, ¿no? Creo que decía. Sí. Que lea mucho. Que lea mucho. Es que yo insisto a todos mis alumnos que les digo, si no lees, no escribes. Claro. De verdad, lee lo que te dé la gana. Tampoco digo que leer a Tolstoy, que mola, ¿eh? Tolstoy también. Mola. Pero, chicos, si lo has leído, bueno, ya lo leerás, da igual, puedes leer a... No, a Harry Potter, a Rowling, ¿por qué no? Acabas de tocar en un punto muy importante, de cara, por ejemplo, a los padres. O sea, aparte de dar el ejemplo, ¿qué pueden hacer para fomentar leer, la lectura de sus niños? Leer en casa. Que el rincón más bonito de casa y esté un sofá con un estupendo flexo, una lámpara, sí. Y que los chavales les vean leyendo. Lo que sea, algún... Pero eso puede no funcionar. Sí. A lo mejor el niño o la niña no leen luego. Ajá. Vale, pero ya les has puesto un poco... No esperes que en el cole... Claro que sí. Les metan la... No, eso no va a pasar. Claro. ¿Sabes? Además, acabas de publicar un nuevo libro. ¿Qué nos puedes explicar? sí. Luego más ahora entrará ya la segunda edición, ya la van a sacar ahora mismo. Bueno, es un libro coescrito, con una compañera que había sido alumna, pero es muy buena, y me propuso hacerlo y dije que encantado, ¿no? ¿Cómo se llama? Yo no debería estar aquí. Ostras, me quedo impactada. Ya. Después de decir esto, lo siguiente es largarse, ¿no? Pero es un libro que, ves lo que decíamos ahora, ¿no? Sí. Narra un drama, pero con muchos tintes de humor. Uh-huh. A millones de años luz está Woody Allen, por ejemplo, que también lo hace. ¿Vale? Y la referencia es esta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo consigue colarte un dramón y hacerte reír al mismo tiempo? Luego se te congela la sonrisa, pero da igual. Y es la historia de una abogada barcelonesa que está siendo sometida a un ferocísimo acoso sexual en el trabajo. Ferocísimo, de verdad. Además, un tema muy de actualidad. Bueno, yo tampoco quiero polemizar, pero cuando vi el tema Rubiales y todo eso, mi editor me llamó, dime, es el libro, ¿sabes? La historia de esta protagonista, que se llama Alexandra, es más larga, le pasan más cosas, se muestra su entorno. Pero la historia es esta, y ya, en fin, la primera edición se ha agotado, ya lleva la segunda, porque ha encontrado un grandísimo filón en un montón de influencers literarias, inmensa mayoría de ellas mujeres, por cierto, que la han, en fin, lo han puesto por las nubes, y yo me alegro. ¿Y qué mensaje podrías trasladar a estos lectores para que lean este libro, para que lo compren? Vamos a ver... Este libro representa la situación que actualmente se da demasiado. ¿Vale? Lo que pasa es que no queremos dramatizar, y por eso tiene puntos de humor el libro, insisto, ¿no? Para darle un poquito de ligereza, porque en la vida, incluso los dramas más terribles, incluso cuando te quitan una muela, hay un momento para el humor, ¿no? Puede caber, desde luego, ¿no? Aunque sea un humor disparatado o surrealista y tal. Entonces, démonos cuenta de que todavía no hemos logrado. Por ejemplo, yo tengo una hija, que una niña, que una chavala se pase sola por la calle a las 4 de la madrugada. Claro, claro, totalmente. O que su jefe no le toque el culo, con perdón. Claro. Eso sucede. Claro. Así que vamos a verlo.
Y tanto, y tanto. Bueno, Carles, ha sido un placer, ha pasado volando la entrevista. Gracias por explicarnos también este nuevo lanzamiento y ya sabéis también, o sea que si queréis aprender a ser un escritor, un novelista bestseller, aquí tenéis Cómo matar a un lector, 57 métodos al alcance de todos los novelistas, de Carles Luria. Un gran placer. Muchas gracias, igualmente, gracias. La vida es bella, está aquí para ti, o sea que... Muy amable, gracias. Bueno, queridos telespectadores, nos vamos un momento a la publicidad y volvemos enseguida. Quedaros con nosotros, que aún nos queda bastante programa. Marcus Rashford, el futbolista preferido de Inglaterra, quiere mostrarte cómo conseguir tus sueños en esta guía positiva e inspiradora para la vida. ¿Eres un campeón? ¿Cómo dar lo mejor de ti mismo? Es una publicación de Editorial Base, disponible online y en librerías especializadas. El Hotel Lauria está situado en el centro de Tarragona y ofrece servicios especiales de alojamiento en la Costa Dorada a pocos minutos a pie de los principales lugares de interés turístico de Tarragona, como el Anfiteatro Romano, la Catedral, el Puerto Deportivo y las más bellas playas. A tan solo 15 minutos de PortAventura, reserva ahora con hasta un 20% de descuento. Utiliza el código de descuento La Vida es Bella en nuestra web o llama al +34 977 236712 y menciona este anuncio en recepción. Pranarome es un laboratorio belga, refundado en el 1991 por el farmacéutico Dominique Boudou. Y Dominique Boudou es el presidente de la compañía durante todo este tiempo. Es uno de los aromatólogos más importantes del mundo, una persona con muchos conocimientos sobre las plantas aromáticas. La historia de Pranarome se ha acelerado mucho en los últimos años. Hemos absorbido otros laboratorios como el Valgem, como Biofloral, y hoy por hoy somos el grupo Inula. Nos sentimos muy orgullosos de no de vender productos, sino de conseguir que la gente y las personas utilicen nuestros productos porque les van a mejorar su salud. Un aceite esencial es un extracto de plantas recogido por la Farmacopea Europea y obtenido por destilación por arrastre de vapor. Son extractos muy concentrados y están todos en forma líquida. Pues el proceso de extracción de un aceite esencial es a través de destilación por arrastre de vapor. Se hace en un recipiente que se llama alambique y consiste, primero, en una caldera que se dedica a calentar agua a una temperatura que pasa al estado de vapor, pero siendo inferior a los 100 grados, para obtener y salvaguardar las propiedades de la planta aromática. De esta caldera sale un vapor de agua que atraviesa la planta aromática que se encuentra en otro recipiente. Al pasar este vapor de agua por la planta aromática, lo que va a hacer es recoger los principios activos que sean volátiles, como son los del aceite esencial. Entonces, digamos que este vapor de agua no los disuelve, sino que los arrastra, un arrastre de vapor. Después de esto, este vapor de agua que contiene las moléculas aromáticas va a pasar por un serpentín sumergido en agua fría. El objetivo de esta parte del proceso es que se condense el vapor de agua y pase de nuevo al estado líquido. Todo esto se recoge en un último recipiente que se llama esenciero. Aquí se forman dos fases. Por una parte, las moléculas aromáticas, que son liposolubles, y por otra parte, pues el resto de la destilación, que se llama hidrolato. Se separan por decantación y así ya envasamos el aceite esencial. El aceite vegetal se obtiene por presión en frío, es un procedimiento completamente diferente, y el del aceite esencial por destilación por arrastre de vapor, en cuyo caso se concentran mucho más las propiedades terapéuticas de la planta aromática. Pues mira, un aceite esencial, al estar tan concentrado, va a tener propiedades terapéuticas muy potentes que no encontramos en otros extractos de plantas, y se va a emplear sobre todo para tratar infecciones, tanto de bacterias como de virus, como incluso de hongos. Se va a emplear también para la gestión del dolor,
muy importante a día de hoy en el mostrador de farmacia y se va a emplear también, por ejemplo, para trastornos del sistema nervioso, ansiedad, estrés, depresión y para muchas otras aplicaciones. Bueno, queridos telespectadores, empezamos con una sección que estoy segura que será muy interesante porque tenemos a un invitado y además colaborador que es Mario Gascón, creativo publicitario con una grandísima trayectoria en el mundo de la publicidad. Mario ha trabajado en agencias internacionales de la talla de Needham, BBDO y DDB. Además, tiene una dilatada trayectoria profesional en el mundo de la publicidad que le ha otorgado casi todos los festivales internacionales y diversos premios. Querido Mario. Hola. Un placer. Rafaela, muchas gracias por dejarme hablar, porque soy bastante hablador, pero no sabía qué me ibas a preguntar. Pero bueno, sobre publicidad puedo empezar diciéndote que hace como 10 años que ya no estoy en publicidad, pero empecé con 20, no, o con 18 en publicidad. Y poco a poco, primero agencias pequeñitas, después agencias más grandes, el sueldo también era pequeñito y luego el sueldo cada vez más grande, porque he tenido mucha suerte en esta vida. La publicidad es algo que me gustaba, desde que había eslogans en la radio, que se te pegaba en el Colacao, la sopa Prisa y todo esto, se me pegaban y los cantaba. Y por eso me gustaba mucho. Y luego descubrí que encima podía tener un empleo en publicidad como creativo y encima me pagaban. Y me pagaban bien. Pues así he seguido más de 40 años. ¡Wow! Espectacular. Y con eso te puedes imaginar todo lo que puede haber pasado en 40 años. Sí, con clientes, con agencias diferentes, con clientes, clientes de clientes que tenían varias marcas. Y había Henkel, por ejemplo, sí. Pues tenía los detergentes, tenía los pegamentos, tenía un montón de bueno, productos. Nos vas a explicar cosas que no sabes. Es el nombre, sí, de tu sección. ¿Qué, sí, qué es lo que, qué es, cuál es el enfoque que quieres dar para esta sección que nos presentarás? En función de tu tiempo, bueno, sí, iremos hablando. Todo el mundo las cosas que no sabes son aquellas que están detrás de los telones, como en el cine, como en el teatro, las cosas que nadie te cuenta. Porque hablar de publicidad es muy fácil. Todo el mundo tiene un cuñado que sabe, ha tenido una idea para Coca-Cola. Sí, pues ve y véndela. Es que no me la quieren comprar ya, porque no es una idea. Hay que planificarlo todo, saber cuál es tu público objetivo, a quién le estás hablando, porque no puedes, mira, como decía antes Carlos, hablando de libros, decía, oye, tú tienes que saber a quién estás dirigiendo tu libro, y la publicidad es lo mismo, para quién estás haciendo el anuncio, lo estás haciendo para unos niños, lo estás haciendo para una señora que está limpiando los platos y con la tele así de fondo, lo estás haciendo para un abuelito que está allí sentado en el sofá sin poderse mover, no. Tienes que motivar, tienes que tu anuncio tiene que meterse aquí dentro y hacer que saques el culo del sofá y vayas corriendo al supermercado, a la peluquería, a donde sea, a buscar ese producto porque te han convencido de que lo necesitas. Ojo, que lo estabas necesitando y no lo sabías. Claro. ¿Crees que estos conceptos que acabas de mencionar son atemporales, que hoy en día pues, no, se sigue...? No, no, no. Los, bueno, hace unos 10.000 años más o menos, un tío tocaba un tambor, pum, y sabía que había comida, y era el anuncio de la comida. Y así he pasado, la cosa se ha ido perfeccionando. Luego llegan los romanos con las trompetas, cada uno hace sus anuncios, que viene el César, tu trompetazo. Y entonces la gente se enteraba de todo gracias a la publicidad, otro tipo de publicidad. Claro. Pero un día llegó, después de la radio, que todo el mundo creía que se acabaría el mundo con la radio cuando llegara la televisión. Entonces llegó la televisión y no pasó nada. Un monocanal aquí que pum, 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 en blanco y negro además, que es la cosa más aburrida, pero era capaz de congregar a toda una familia, niños incluidos, abuelos, todos en un sofá, pegaditos al sofá y viendo una pantallita en blanco y negro que encima se veía mal.
Yo creo que nos tienes que explicar que has creado una campaña muy icónica que nos has preparado para hoy. Sí. Bueno, hablando de este cambio quizás de la televisión y de todo lo demás, porque me imagino que mencionarás las cosas, estas cosas que te gustaría saber y que no sabes, es por ejemplo, uno de los, bueno, tengo muchos ejemplos, pero uno de ellos es significativo, que era una campaña para natillas Danone. Icónica, en todos los hogares de España. Sí, claro, pero ya había tele en color y había todo, y sobre todo había niños. Entonces era un postre que tenía Danone, que lo tenía allí en el lineal y se vendía como otros postres. Pero claro, había que venderlo, igual que los yogures, igual que el flan, igual todo. Entonces, ¿qué hacemos con este postre? ¿Qué hacemos? ¿Qué es? Pues mira, una gelificación, un poquito de azúcar, un, no sé, un colorante no, siempre natural. Todo. Así, y entonces le gusta a los niños, pues a los niños. Pero claro, cuando tienes que anunciar a niños, aparte de las restricciones, los niños siempre tienen madre. Sea madre mayor, madre joven, madre. Y esta madre cree que su hijo es el más guapo del mundo, el más divertido, el más modelo del mundo. Entonces tienes que buscar una serie de niños que gusten a todas las madres. Todos, ¡ay, qué monos! ¡Ay, qué monos! ¡Ay, qué gracia! ¡Ay, mira, mira este! Los pones todos juntos. Les pones una música y que los niños bailen. Entonces necesitas un decorado, necesitas los niños bailando y un compositor que te haga la música de lo que quieres decir. Y lo que quieres decir era listas para gustar. Natillas Danone, listas para gustar. Bueno, en aquel tiempo las agencias confiaban mucho en las agencias de medios y las agencias de medios decían, dame tu presupuesto, ¿qué tienes? Un millón de euros. Bueno, te lo puedo distribuir de esta manera. Tú saldrás 10 veces y en estas 10 veces tienes que conseguir esto. Bueno, yo tenía un presupuesto para salir con un spot de 15 segundos tantas veces. ¿Nos puedes llevar aproximadamente? En aquella época era realmente algo tan estratosférico. No, me acuerdo. No era mucho porque el cliente no quería invertir demasiado dinero en un no subproducto, pero un producto que era lateral, no tenía nada que ver con el yogur. El yogur era el rey. Y después había una serie de productos derivados muy buenos y uno de ellos era natillas. Oye, ¿qué hacemos con esto? Lo vendemos. Entonces, vamos a venderlo. Y el encargo era muy claro. Spot de 15 segundos con niños que les gusten a todas las madres, en colores, muy divertido y que pasen cosas. Bueno. ¿Y cómo surgió la idea? Pues llamamos al compositor, a Joan Lluís Moraleda, era entonces, no era tan famoso como ahora, director mundial de música y sinfonías y tal, pero entonces era un músico que se ganaba la vida haciendo publicidad, haciendo sus bolos, ¿no? Y nos entendíamos muy bien. Entonces él creó la música de Natillas Danone, listas para gustar. Muy bien, entonces estábamos presentando la campaña a los miembros del grupo, de la agencia, ejecutivos, dirección y tal, dijeron, un momento, a ver, nos han hecho comprar espacios de 15 segundos, ya, pero esto dura 15 segundos, sí, pero resulta que el cliente cambió a 20 segundos y ahora lo quiere de 20 segundos. No, pero ya, no, porque el espacio está comprado en 20 segundos. Entonces, ¿qué hacemos con él? Pues cogemos un trocito, lo alargamos, ponemos más música, ponemos más niños, ponemos más planos y no sé. Sí, pero esto es muy aburrido y la gente se va a dar cuenta. Hablando con el equipo, digamos, bueno, pues ya está. La cara de un niño que diga, repetimos. Y coges una parte del spot y la pones al final. Entonces salió Natillas Danone, repetimos. Y bueno, se quedó tanto el repetimos, que al año siguiente otro spot, repetimos, repetimos, y así han estado pues como 27 años repitiendo cada año. Primero con niños, se acabó los niños, entran los adolescentes, luego los mayores, luego los deportistas, la madre de los deportistas, entró todo el mundo en el concepto de repetimos. Y luego el cliente dijo, bueno, se acabó. Cambió la dirección, cambió el presidente, cambió todo, pero no por mal, sino para bien, porque la gente se hace mayor. Pero el repetimos seguía allí y ya terminaron con la historia esta de las natillas Danone, le cambiaron el nombre
y ahora se llama Danette, ¿no? Creo que sí. Sí, Danette. Sí, sí. Y el concepto también de repetimos viene quizás también porque los niños son golosos y quieren repetir y consumir más producto, que es uno de los aspectos no destacables de la publicidad. Repetimos, solucionamos el problema con el cliente, a los niños les va a gustar repetir, le van a pedir otro, la mamá va a decir que ya llevas uno, que no te voy a dar más. Así, y todo esto le hizo un producto muy famoso, famoso hasta tal punto que le vendían 10 y empezaron a vender 100. Pero digo solamente un ejemplo porque no recuerdo los números. Sí, sí. Pero fue muy bestia, el éxito, muy bestia. Y a mí me gustan mucho estas anécdotas, estas curiosidades. Totalmente. O estas cosas que la gente no conoce, porque al final dices, bueno, la publicidad es esto, es creatividad, es hacerlo bien, es tener un público objetivo, tener un presupuesto, tener no sé qué, y también casualidades. Totalmente. Suerte, en un momento determinado, ¡pop! Bueno, salta la chispa. Bueno, es el ingenio. En el fondo hay una gran parte de ingenio, bueno, modesto. Sí. Sí. ¿Y que sí, no? Sí. ¿Sí? ¿Perdón? No, que tienes que saber salir de todas las situaciones. Claro que sí. ¿Y qué nos puedes explicar a nivel anécdotas del rodaje? ¿Te acuerdas de alguna anécdota con los niños? ¿Cómo fue el proceso de grabación de aquel spot tan mítico? No era un spot en el que tuvieras que contar como algunos de los que pues, hay bastante basura ahora, muy mezclada y tal, pero hay algunos que destacan. A mí me encanta lo de, bueno, no está malo decir marcas, pero lo de Casa Tarradellas me encanta, conozco al autor de esa campaña y lo hacen muy bien, muy bien. Pero entonces era diferente, entonces la música era muy influyente, la música tenía que gustar, hacías que la gente lo cantara, Natillas, Danone, así. Entonces ahí que tenía la marca, el nombre del producto, repetimos, los niños guapos, bueno, había que contar un escenario, una niña sentada en la luna, otro niñito que toca el piano que le gusta mucho a las madres, todo es que le gusta a las madres, las niñas que bailan de una forma decente, no desnudas, vestidas como niñas, y todo es muy, muy colorido, y ya está, ves el spot ahora y dices, es verdad, qué fácil era. Claro, pero tiene sus complicaciones también rodar con niños. Claro, todas las complicaciones. Se necesita mucho tiempo, uno que llora, el otro que está cansado, el otro que mamá no quiero, no sé qué, tal. Pero si les achuchas un poquito y dices que podrán repetir, que hay natillas para todos, se convencen un poquito más. Totalmente, totalmente. Y ahora que has tocado un tema que es muy interesante a nivel publicidad, que es la sexualización de los niños. Sí. Hemos tenido varios escándalos con grandes marcas que han hecho campañas, que les han sexualizado y que aún así no han sido canceladas del todo porque muchas personas, muchas celebrities seguían comprando estas marcas. ¿Tú qué opinas de este aspecto? Todo lo que está detrás del dinero es peligrosísimo. Entonces, tienes que valorar eso, si te llamas Elon Musk y puedes enviar naves al espacio o te llamas Mario Gascón y te tienes que quedar en casa, ¿no? Y por último, para finalizar, ¿algún consejo para crear una canción pegadiza como el de Repetimos? ¿Cuál sería una pauta? Como pauta diría que lo primero que tiene que hacer el creativo musical es crear un estribillo. Fantástico. Crear un estribillo y entonces ponerle la música. Entonces le puedes hacer una letra del día que yo nací y nacieron todas las flores y el bautismo de los ruiseñores. O al final quedará, de todo esto quedará, soy minero, bueno, pues ya está, soy minero es el estribillo que tenías que haber creado al principio. ¿Para Fantástico. Qué? Para poder hacer todo lo demás, vestirlo. Querido, y la gente que canta, soy minero. Querido Mario, bueno, ha sido un auténtico placer tenerte hoy en el programa. Muchas gracias. Te esperamos en breve. Enhorabuena por estos éxitos. Muchas gracias por compartirlo con nosotros y te esperamos en breve. Y para finalizar el programa, veremos un vídeo de la ganadora del MTV Awards a nivel vanguardia, que ha sido Shakira, que también hace muchas canciones pegadizas. Mario, ¿sabes mover la cadera? Ya sabemos que sabes componer muy bien estos jingles, pero mover las caderas como Shakira, no,
No, porque tengo un problema con el culo, que lo uso para sentarme. Di la verdad, Mario, no quedes bien, que nosotros nos conocemos, ¿eh? Bueno, queridos telespectadores, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y recordad, la vida es bella y siempre vale la pena vivirla. Os esperamos la próxima semana. She's so irresistible.